Tranquilo, ya bueno, en Córdoba, en Carlos Paz. En Carlos Paz. Ya se llegó hoy, ya se hizo unos recorridos, contame un poquito lo que se hizo hoy y lo que se va a hacer de ahora en más. Bueno, hoy llegamos como están viendo, la gente está. Bueno, llegamos la mañana, hicimos todo lo que es la vuelta al dique, hicimos regionales, fábrica de alfajores, la gente se hospedó y ahora ya estamos saliendo a Villa General Belgrano. Nos vamos a pasar por lo que es la zona del dique, vamos a pasar por lo que es, vamos a probar cervezas artesanales, salamines, queso. Fiesta nacional de la cerveza. Fiesta nacional de la cerveza que se hace ahí en Villa General Belgrano. Sí, sí. Y bueno, eso es la excursión de hoy. Mañana vamos a ir a Mina Clavero y después el sábado seguramente vamos a ir a Capilla del Monte, en Los Pocos. Vamos a pasar por la Plaza Próspero Morino. Emiliano, dos coches. Un hotel muy lindo, sí, se comió muy bien como siempre, y bueno, y la gente se nota, el entusiasmo, la alegría, la amistad que se hace acá. Sí, gracias a Dios, sí, le vamos en esta oportunidad con dos coches, con pasajeros de toda la zona de Corrientes, Curuzú, Mercedes, Monte Casero, Esquina, Bellavista, hay pasajeros de Federación, de Chajarí, de General Campo, de todos lugares. Y el guía, el cordobés verdadero. Sí, el cordobés verdadero que lo tenemos acá, sí. Arturo. Arturo, a un gustazo. Bueno, mucho gusto. Bueno, más allá, yo vine sorprendido de allá de un guía de Mendoza, extraordinario. Bueno, ya con vos nos sorprendiste con el humor, típico del cordobés, bueno, y ahora a expresar todo lo que uno sabe, ¿no? Y bueno, bienvenido, estamos acá en Villa Carlos Paz, ya estamos con Emiliano, que nos conocemos hace muchos años, y bueno, bien, Mendoza, por supuesto, hay excelente guía, muy profesionales, y acá, bueno, es una cuotita de historia con un poquito de humor también, para que la gente se divierta, se lleve la idiosincrasia de Córdoba, ¿no? Por supuesto, el humor tiene que estar sí o sí. Tiene que estar siempre acá en Córdoba, ¿eh? Así que bueno, y nos vamos esta tarde, nos vamos para Villa General Belgrano, allá sede de la Fiesta Nacional de la Cerveza, y bueno, de la gastronomía y la repostería, que son clásicas también de una cultura europea. ¿Hace cuántos años en esto? Ya estamos 25 años acá, somos nacidos y criados acá en Villa Carlos Paz. Apreciando. Les demandó 103 años. Tengan presente también que los jesuitas siempre se destacaron en la arquitectura, en las artes, no solamente en Europa, sino especialmente aquí en América. El Cabildo de Buenos Aires, por ejemplo, está construido en base a planos realizados por padres jesuitas. ¿Sí, chicos? De esta manera, bueno, me tengo acá para ver justamente el detalle. Fíjense que está revocado de 3/4 para arriba. Esto no significa que los albañiles de aquella época sufrían del ciático y no se podían agachar, sino simplemente por una cuestión técnica.
tenés? No. Por puto no tenés. ¡Un aplauso para el señor! ¡Gracias! ¿Por qué no se agarran todos los cornudos? Me dijo, ay, mirá el nadador. Me hizo algo. Todos tenemos un sorbete. Todos tenemos un sombrero y todos estamos sentados. ¿Sí? Lo que tienen que hacer es lograr lo que es lo contrario a lo que hago yo. ¿Sí? Yo tengo el sorbete en la boca, ustedes lo tienen que tener a mano. Yo me lo saco. Muy bien. Yo si quiero le hago una señal, ¿eh? Por ejemplo, ¿ah? ¡Cállate! ¡No le diste nada! Parecía una maestra de tercer grado como ahorita. Dios, la virgencita de Satanudo. A ver, yo tengo el sorbete en la mano, ustedes lo deberían tener en la boca. Cállese, señor. Yo le escuché al otro que dijo de no te va a agarrar. Tranquilo. Ajá. ¡Uy, Leo! ¡Ajá! Como convencida, ¿viste? Está como convencida que lo hizo bien, ¿eh? Claro, es lo contrario a lo que yo hago. Yo tengo el sorbete en la mano. Lindo, ¿eh? Esto está peleado, ¿eh? Ya, te lo juro. Sin sombrero, sin sombrero. Sin sombrero, no, no. Bien, muy bien. Muy bien. ¿Por qué no nos sentamos? Que yo me paro. ¡Ay, Dios, virgen! ¿Los sombreros? Tengo el sorbete puesto, estoy parado y tengo el sombrero en la mano. Claro. Comenzamos ya. ¡Cállate! Perdí la señora, está apagada. No, la pasa a llevar. Después me lo confundo, chupo de todo. ¡Pagó la señora esta! ¡Fuerte el aplauso! ¡Oh! ¡Oh! ¡A ver, ahí está! ¿Verdad? 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 ¿Qué? No te puse nombre porque no sabía quién iba a ganar. ¿Sí? Ese es el hotel y la propaganda. ¡Un aplauso, che! Junto al monte, y dice a mí, ¡Tira para adelante!
Sí, Lucio, ¿cómo la está pasando? Perfecto, perfecto. Con este grupo de espectacular, Turismo Aguará. Y conmigo, la mejor y, compañerita. Y acá, todas estas compañeras. Ah, Mari, ¿vos estás tomando? Un año después del fallecimiento de Julita Brochet, ¿cierto? Hola amigos, ¿cómo están? Bien, acá llegando, acá estamos parando, seguimos resumiendo un poco lo que es el viaje para que usted vea y pueda aprovechar esto que es realmente extraordinario, no solo conocer, sino compartir con gente un compañerismo en el colectivo, en el comedor. Anoche realmente compartiendo la cena y luego un show, un espectáculo con un cómico extraordinario que la verdad que nos mandó a dormir con el corazón lleno de humor, de sonrisa. Y bueno, qué decir de la empresa, simplemente lo dicen ellos. Ustedes van a ver ahora cuando le pregunto a cada uno de ellos cómo viven un tour en Turismo Aguará. Realmente se siente varias cosas. El primero es el conocer lugares hermosos, en la forma que agilizan todo, la llegada al hotel, desayuno, almuerzo, cena, todo es una cosa muy bien organizada, ya seguramente por los años. Recomendable, el precio realmente increíble, económico, si lo tendría que hacer en auto es el doble seguro, pero bueno, disfruta, muy buenos los hoteles, muy buenos los lugares donde conocemos. Ahora, el segundo día, vamos a volver, salimos a las 9 de la mañana, vamos a regresar al hotel a las 6 de la tarde para haber tiempo de salir un poquito a caminar por Villa Carlos Paz. Conocer los lugares alrededor de Córdoba es extraordinario. El otro día en Mendoza, bueno, ni hablar, dos provincias, ejemplo, lujo de lo que tenemos para mostrar a todo el mundo. Bueno, y hoy lo estamos viviendo con Turismo Aguará. Ahí vemos a Emiliano haciendo un obsequio a los clientes, a los pasajeros, un hermoso bolsón para llevar de regalo, para llevar de recuerdo de lo que es Córdoba. Acá estamos en el parador, es el paso, vimos acá los cóndores, tuvimos la posibilidad, la oportunidad y la suerte de ver los cóndores volando arriba nuestro. Bueno, todo esto es una cosa que lo estamos viviendo, yo te voy mostrando muy resumidamente para que vos te animes y realmente puedas hacer eso. Turismo Aguará, realmente vos lo llamás, está Emiliano, si no te atiende Emiliano, te atiende Camila, Piaggio, hermanos, que te van a dar la mejor opción para que vos puedas pagar con anticipación estos viajes, que realmente te lo dicen la misma gente, que es una cosa, una maravilla, muy lindo, una opción para conocer el país. Vení, seguimos con Aguará, disfrutando de lo que es el turismo en la Argentina. Tomorrow.
ustedes. Vamos a dar una vuelta así y tenemos un monumento de la Mari. Guiada, estamos con Mari Cabrera. Hola Mari, ¿cómo estás? Vamos, Alicia. Voy con las palmas, con las palmas. Fíjense que es mucho más sencillo de que encontramos Carlos Paz.
tu abuela nos da una información y me entero que sos nada más y nada menos que campeona mundial de taekwondo. Sí. ¿Sos de Mercedes, Corriente? Mi primer mundial fue en Corea del Sur, el segundo fue en Canadá, el tercero en Italia y el cuarto fue en Buenos Aires. Encantada con el viaje, me encantó los paisajes hermosos, la gente también, porque lo hace más llevadero todo, digamos, el ambiente, te haces amigo. Yo ahora me acabo de hacer amiga de dos chicas, así que ya estamos planificando el próximo viaje. Es como que se arma un vínculo con la gente que estamos compartiendo. Hermoso. Hermoso. Los chicos también tienen una buena onda, así que les recomiendo a todos. Que lo cumpla. Nada más se dio la oportunidad de este viaje, de venir acá. Somos 12 personas, somos muchos más, pero los que pudimos viajar. Y estamos muy agradecidos con el turismo de Guadalajara y con cada uno de los que pudimos hacer esta gran aventura. Muchas gracias. Gracias, turismo de Guadalajara. Bueno, te conocí acá en la empresa Guará, en el otro colectivo. Y yo empiezo justamente en esta actividad después de terminar la secundaria. Desde abajo, desde entregar una calco en la puerta de un colegio, después a dar reuniones, después a dar reuniones de padres, ¿sí? Porque todo empieza, mi trayecto todo empieza con el tema estudiantil. Ajá. ¿Sí? Emiliano lo conozco porque yo salgo de una empresa, hago un traspaso de una empresa a otra, ¿sí? Entonces, cuando yo dejo mi lugar, ahí entra Emiliano, justamente en el lugar mío. Y después, bueno, el destino, los destinos, que nos encontrábamos, nos saludábamos, charlábamos, porque quedaban amigos de por medio, claro, y demás. Y entonces con él fuimos logrando una cierta confianza y, bueno, hasta lo que somos hoy, que somos amigos. Amigo, amigo. Estamos ya de regreso, la gente ya está en el coche. Muy buena la jornada, se nota en cada uno de ellos cómo la pasaron. Sí, la verdad que sí, otro vuelta más, otro viaje más cumplido. Gracias a Dios, la gente nos sigue siguiendo, se siguen sumando. Bueno, en esta oportunidad sacamos más de 100 personas. Habían dos coches dando vuelta acá por Carlos Paz, siempre trabajando con la mejor empresa de transporte, que empresa Silvia, empresa Luisati. Gracias a Dios que siempre nos acompañan, coches nuevos, coches cómodos, con los choferes que son tímidos, no quieren salir en cámara. No quieren salir, la verdad. No quieren salir en cámara los compañeros, porque sin ellos tampoco esto es posible, que ellos son parte de que todo salga en perfectas condiciones, en horarios, tiempo, ¿no? Sí, se la pasa bien permanentemente, porque no solo los mejores lugares, en este caso Carlos Paz, todo Córdoba ahí, sino que también en la parte del comedor, permanentemente está viendo show, todo eso. Así que, Emiliano, felicitaciones por lo que siguen haciendo con mucho entusiasmo. Muchísimas gracias y, bueno, hasta el próximo programa, hasta el próximo viaje, y seguramente nos estará acompañando para
para conocer otro destino más. Sí, la verdad que sí. Y invitar a más gente.